licenciatura en deportes de la Universidad Pedagógica Nacional aboga por entender el cuerpo, las dinámicas culturales y las prácticas deportivas en contexto. En esta ocasión, celebramos los 10 años de la licenciatura entendiendo el papel de la didáctica deportiva y su llamado en el proceso de paz. El deporte puede ser visto desde varios enfoques. Nosotros, como pedagogos del deporte, como licenciados, como practicantes, como profesores, vemos en el deporte un medio de construcción social, un medio de aporte a la sociedad, de aporte a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros adultos mayores y a toda la comunidad en general. Digamos que la educación física como campo primero aglutinante de la recreación y el deporte, precisamente inicia sus procesos de análisis y reflexión crítica frente a ello. Inicia unos procesos de formación en donde se tematizan y se problematizan precisamente los campos particulares del cuerpo, el deporte y el juego, que van derivando en lo que se denominaría la construcción de los proyectos curriculares de licenciatura en deporte y licenciatura en recreación y una redefinición precisamente del programa de licenciatura en educación física. Pues considero muy importante este evento porque no solamente conmemora 10 años de la licenciatura en deporte, sino que también nos muestra que podemos ya empezar a hacer reflexiones maduras sobre temas relacionados con la enseñanza del deporte. Creo que estamos contribuyendo al desarrollo institucional de la universidad en total y, por supuesto, en estos momentos de desarrollo del deporte en el país, creo que estamos cumpliendo con una función social muy importante. Entonces, estos 10 años y esta celebración de hoy demuestra un poco esa apuesta académica que se hizo al campo del deporte. Campo de deporte como un objeto de estudio fundamental para la sociedad en el campo de la educación, ¿sí? Así como tenemos logros en términos deportivos de medallas, también este es un logro en términos académicos, porque estamos generando, ya tenemos más de 180 egresados licenciados en deporte que están cambiando esas prácticas deportivas por prácticas deportivas más educativas y que ayuden realmente a la formación integral de los sujetos. La didáctica en el deporte es, digamos, una base fundamental para poder hacer que el deporte sea trascendente en el ser humano. Si no hubiese la didáctica, el deporte sería silvestre y no tendría la estructura que debe tener y que debe mostrar el deporte como proceso y como impacto en el ser humano para conocerse a sí mismo, para lograr entenderse y para ponerse metas hacia la vida. Una base estructural en el desarrollo de la enseñanza y el conocimiento. Para mí, un congreso como este, cuya finalidad y objetivo fundamental es la didáctica, es absolutamente fundamental en el mismo desarrollo que cada uno de nosotros debemos tener día a día. La didáctica, como todas las manifestaciones de conocimiento y como todas las herramientas pedagógicas y metodológicas, obviamente tiene que renovarse, tiene que construirse y revisarse continuamente de acuerdo a los nuevos seres humanos y a la visión de la realidad nueva que debemos tener en nuestra sociedad. El tema de la didáctica es importante para el desarrollo, pues, de cualquier habilidad. El tema de poder lograr que los deportistas y sobre todo el género femenino se mantengan en el deporte es muy importante y eso lo logra un buen profesor. Un buen entrenador que tenga una buena motivación, que tenga un muy buen proceso y que le enseñe realmente a nuestros chicos la importancia del deporte a través de una buena didáctica para desarrollar todo su proceso. Entonces digamos que estas discusiones de la didáctica del deporte son fundamentales. En muchas partes del mundo hay una gran cantidad de producción académica frente a la didáctica del deporte. Justamente porque no es solo es hacer el deporte, sino cómo realmente a través de esta didáctica logramos que el deporte trascienda esa barrera de simplemente el hacer por un hacer encaminado hacia la formación de sujetos, hacia lograr creación de valores, es decir, elementos mucho más amplios que el deporte en sí mismo. We'll be right back.
El deporte hoy en día es un ejemplo. Acabamos de terminar Juegos Olímpicos. Quisiéramos que todas nuestras personas tuvieran esos valores de nuestros atletas olímpicos. La disciplina, la entrega, la solidaridad, ese tesón con que se han esforzado para estar y darnos una alegría lejana, pero que a la vez es de todos nosotros. El deporte debe ser un medio de producción de mejor calidad de vida para todos los sujetos de nuestra sociedad. Es importante identificar el fin del deporte, primero que todo. No todos los seres humanos estamos dados para hacer deporte y más de alto rendimiento. De pronto como una práctica, como una disciplina para la formación de vida, cualquier persona lo puede hacer, pero para el alto rendimiento se requieren de capacidades. Por lo tanto, la didáctica del deporte debe tener su fundamento en qué es lo que perseguimos con el deporte. Si es una formación integral, una disciplina o la formación para el alto rendimiento. El tema de didáctica no es ajeno a ningún proceso del ser humano. Los procesos de enseñanza siempre deben darse de una forma metódica, progresiva, y pues pienso que esa es la esencia y la razón de nuestro deporte. Tal vez creo que es un área que debemos fortalecer, sobre todo, como lo dije antes, en la base. Nuestro sistema educativo hoy nos tiene en un bloqueo bastante grande con el tema de los licenciados en educación física en la secundaria y no en la básica primaria. Y pues obviamente nuestros entrenadores de alto rendimiento han entendido que no hay procesos formativos que los debería dar la didáctica en la base. Los procesos para la formación de atletas de rendimiento pues son varios. La identificación, la observación de niños que tengan las posibilidades y las capacidades sobre lo normal que tiene la población colombiana. A los Juegos Olímpicos llega el 1% de la población. Es como el nivel máximo del deporte. Están los mejores, ¿no? El clasificar a unos Juegos es un sueño. Es pensar en qué quiero estar. Ya el proceso de participar requiere mucho trabajo, requiere constancia y requiere mucha visión. Los procesos de alto rendimiento requieren de unas condiciones especiales y de una intervención en las ciencias del deporte muy alta, de exigencias a máximo nivel. En los últimos 10 años venimos sufriendo una transformación importante con relación a lo que debe ser el deporte, a entender que el deporte de alto rendimiento y la misión del Comité Olímpico no es solamente el alto rendimiento y las medallas. Pienso que tenemos que trabajar mucho más en la base, y eso nos ayuda a que universidades como la Pedagógica, que tienen un programa en deporte, contribuyan a ese trabajo de base, a esa detección de talentos, al fortalecimiento del Sistema Nacional de Entrenadores, a fortalecer todo el proceso de capacitación a nivel de la base. Entonces, para nosotros es bien importante lograr a futuro en nuestro nuevo plan de desarrollo a los próximos 8 años, para mantener los resultados alcanzados, lograr una mayor articulación con las universidades, una mayor vinculación de los profesionales del deporte a nuestro sistema, sobre todo en la parte de la base del deporte, en los departamentos, en los municipios, donde necesitamos que los procesos sean más fuertes y más acordes a la realidad deportiva de nuestro país. Las actividades que nosotros realizamos en nuestro quehacer profesional a veces se repiten, tienen igual significado para una población de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, y se hacen con los mismos objetivos. Hacemos una lectura desde la licenciatura en deporte de que se debe replantear cuáles son esas estrategias que tenemos que desarrollar con las diferentes poblaciones. Entonces, tratamos de mirar, de investigar sobre estas situaciones y de plantear unas rutas para seguir aportando a nuestros futuros licenciados en deporte. No es tomar solo al deportista como un objeto de rendimiento, sino pensarlo como una persona que pueda ubicar nuevas formas de qué, de rendir, de hacer, y entenderlo como un todo, ¿no? Como una persona que está llena no solo de ganas de ganar, sino que tiene sentimientos, que tiene bajones, que tiene subidas de ánimo, y que eso implica que el entrenador o aquella persona que le está enseñando también esté pensando
en la búsqueda de formar una persona. Siempre la tendencia que se ha llevado en general en la educación física es que los profesionales de la educación física se dedican a enseñar una cantidad de ejercicios o gestos, y cuando los chicos o los deportistas logran hacerlos, eso los deja satisfechos. La didáctica nos tiene que llevar a que hay unos ámbitos en lo social, en lo afectivo, en lo psicológico, que hace que estos individuos, cuando terminan sus vidas o fuera del contexto de lo meramente motriz, cumplen una función dentro de su familia, dentro de la sociedad, para hacer que dicha función y dichos roles hagan que el país o su núcleo social crezca. En momentos como estos, donde tenemos que tomar decisiones como las que tenemos en el país, el hecho de ser competente fuera de lo motriz y en otros aspectos hace que tengamos una mejor educación y un mejor país. Lo que es el evento como tal genera una gran relevancia frente a lo que se está viendo hoy día en el país, frente a los grandes logros que se han tenido a nivel deportivo en los Olímpicos, lo que está sucediendo hoy día en Paralímpicos, lo que está sucediendo con patinaje hoy en el Mundial, pero sobre todo en el hecho de construir una nueva forma de ver el deporte. Ya no el deporte visto simplemente como el hecho de ir a jugar, a sudar, tratar de ganar, sino a pensarlo de forma académica, buscando nuevas opciones de cómo enseñarlo, de cómo entrenarlo y de cuáles son los objetivos reales al final a buscar del deporte en la sociedad. La natación es ciencia, es pedagogía, es didáctica y es arte. Eso es la natación. Pero en la didáctica precisamente es hacer que el mismo cuerpo como tal sea el elemento que hace que a sí mismo pueda aprender, que ya no esté utilizando, digamos, material didáctico externo, sino que el material didáctico de su propio aprendizaje sea su propio cuerpo. Y el ser humano lo que debiera hacer inicialmente, antes de reconocer el exterior, debiera reconocer el interior. Debiese haber un proceso de la didáctica donde el niño aprenda a valorarse, a mejorar su autoestima en el sentido de conocerse bien y, lo más importante, de aceptarse como la vida lo dio. La enseñanza del deporte es, pues, plantear las mejores estrategias y las mejores actividades para que el estudiante adquiera unos buenos hábitos de salud, tanto física como mental. En este caso, pues, el ajedrez un poco más mental, casi en el 90% es muy mental, tiene arte, deporte y ciencia. Fútbol conocido como el deporte por la paz porque no tiene contacto físico. Los mismos valores del fútbol hace que uno mismo acepte los errores, si es punto, si es falta, si es autogol, y el no contacto hace que entre nosotros mismos nos ayudemos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo prácticas en la cárcel y juego el chukbol para tratar de mejorar la convivencia dentro de esta población, porque es un deporte que nos enseña muchos valores y nos da un aporte hacia la convivencia y hacia la paz. Nosotros estamos formando futuros licenciados con énfasis en pensar en personas. Entonces, digamos que en la carga que trae todas las artes marciales, toda la carga filosófica, la tradición, se ve reflejada en su quehacer. Se ve reflejada en una técnica, en un puño, no a manera como lo vemos, como nos los venden los medios de comunicación, que simplemente péguele al otro sin respetar esa distancia, sin respetar sus valores, sin respetar su cuerpo. Aquí nosotros sí lo estamos haciendo y lo hemos evidenciado porque la mayoría de estos muchachos han practicado artes marciales. Como lo dije anteriormente, llámese karate, taekwondo, jiu-jitsu, y entonces ellos entienden esa dinámica. Y ahorita se está evidenciando a través de didácticas de la enseñanza y el aprendizaje, a través de toda esa amalgama de técnicas que se ve. El juego consiste en que dos equipos, uno con unas bochas rojas y uno con unas bochas azules, se enfrentan al que quede más cerca de una bocha que la denominamos la Diana, que es de color blanco.
facultad hemos hablado de deporte formativo, de deporte social y de deporte competitivo. Este sería un deporte que se puede incluir las tres cosas. Puede ser social en el sentido de que podemos jugar todos los que queramos, personas en condición de discapacidad y personas sin condición de discapacidad. Podemos jugarlo en nuestra comunidad, podemos jugarlo con abuelitos, podemos jugarlo con niños o puede ser un elemento formativo en las escuelas. Uno de los problemas que encuentro a lo largo del desarrollo de mis espacios académicos es la no apropiación de la actividad física desde una perspectiva seria y científica. La idea de esto es que los muchachos sientan en carne viva, que se experimente la posibilidad de explicarle, de hablarle a la gente de actividad física, pero desde una perspectiva científica. No es más que invitar a la gente a hacer ejercicio. La idea, en últimas, es que la gente baje, venga, toque, empuje, grite, baile. Es un show. Y es un proyecto que tiene como finalidad entender el papel del joven en la obtención, el mantenimiento y la sostenibilidad de la paz como derecho. La colchoneta se forra con una bandera de Colombia. Entonces, ¿qué papel cumple el joven? Si está Colombia con colchonetas, si yo le pongo un manto, que es el manto de paz, ¿qué tengo que hacer para que ese manto o para que esa paz perdure? Entonces, lazos que cubren y amarran, pero si yo le hago un amarreijo normal no funciona. Entonces aparece un elemento que se llama la cornamusa, que se trabaja mucho en los barcos, en los marineros, que es donde yo puedo tensionar algo y que no se me suelte. Entonces la cornamusa está presente. Entonces los alumnos cuentan todo eso y el papel del joven en ese proceso es ser cornamusas, es tratar de que no se rompa ese lazo, que nunca más, y la no repetición a partir de algo que sostenga con mucha fuerza ese proceso. Para este proyecto estamos trabajando con la comunidad que queda contigua a nuestra sede de Valmaría y tenemos un trabajo muy específico que se hace en el laboratorio de fisiología enfocado en trabajar esos dos componentes para mejorar su calidad de vida. Efectivamente, para el programa de licenciatura en deporte es muy importante poder trabajar en procesos didácticos que nos permitan adaptar esas formas de enseñanza que nosotros habitualmente usamos para trabajar con niños y con adultos. Ahora trabajar con adulto mayor, que requiere todas unas dinámicas distintas por los tiempos que ellos manejan, por los procesos de comunicación. Tenemos en la licenciatura en deporte ya 5 años de egresados. Están trabajando algunos en colegios, otros en instituciones deportivas, otros con la comunidad, otros tienen empresas, otros trabajan como directivos en algunos clubes, sectores del deporte. Y es un aporte que estamos haciendo a la sociedad. Es muy importante la celebración de estos 10 años de la licenciatura en deporte, porque hacía falta en el país un programa como este. Yo felicito a todos los profesores partícipes en este evento, en esta programación, a las personas que estuvieron hace 10 años liderando estos procesos. Pero aquí estamos diciendo, bueno, aquí estamos, nosotros también estudiamos, no es solo sudar y brincar, sino nosotros también tenemos una construcción científica y también leemos y también sabemos lo que estamos haciendo. El deporte como medio de formación, de desarrollo de valores, de construcción de sujetos integrales, que sean mejores personas, que brinden a la sociedad unos procesos de convivencia, de desarrollo social, educativo,
que brinden mejor calidad de vida a las personas. Ese es como veo a la licenciatura en deporte funcionando en este momento. Quisiéramos dar más posibilidades, por eso este congreso en didáctica del deporte, para mejorar esas estrategias de nuestros futuros educadores. El deporte es un aspecto fundamental como aspecto social que puede intervenir mucho en el proceso de paz, porque el deporte identifica muchos principios y valores que son fundamentales para el cambio en la mentalidad de las personas, o sea, de responsabilidad, de acatar las reglas, de la disciplina, son valores y principios muy importantes en el deporte que pueden ser llevados al proceso de paz. En ese escenario, la pregunta es, bueno, ¿y las prácticas deportivas qué? ¿Y la educación física qué? ¿Y la recreación qué rol van a jugar ahí? Para poder, desde mi perspectiva, para poder proyectar eso, es necesario primero que hagamos un trabajo descriptivo de qué fue lo que pasó antes, cómo participaron en el escenario del conflicto, qué rol jugaron mientras estábamos haciendo la guerra, cómo contribuyeron a esas representaciones, imaginarios, etcétera, etcétera, que alimentaron la cadena de odios, etcétera, etcétera, que se estaba dando en Colombia. O sea, cómo fue que esas prácticas se articularon con el contexto del conflicto en el que vivíamos, para que a partir de ese momento nosotros podamos decir, ah, entonces, si su contribución fue de esta manera, entonces tenemos que deconstruir tal escenario o tal factor o tal condición para que no se reproduzca el mismo efecto. Como yo entiendo que lo que le da sentido a la práctica es un contexto y un actor en ese contexto actuando, lo que, digamos, un poco yo sostengo es que el deporte puede cumplir un papel importante en la construcción de paz en este país, pero como ha sido utilizado con fines violentos, nosotros tenemos que poder leer los territorios, como leer la piel de los territorios, ¿cierto? Para poder entender los usos que se le ha dado al deporte desde el terror y desde la muerte, para encontrar las claves que nos permitan resignificar los contextos y los actores para que tengamos una otra práctica deportiva. Y ahí es donde yo creo que en educación física, deporte, y en la formación de los futuros licenciados hay un trabajo enorme por hacer, en que tengan una mirada mucho más global, un espectro mucho más amplio de todo lo que sucede en un terreno de juego, no simplemente desde el punto de vista motor, sino desde otras variables que tienen que ver con representaciones sociales, que tienen que ver con lo que se está movilizando en términos de afectos, formas de relación, formas de construcción social, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un trabajo importante, digamos, en la formación de los futuros licenciados, y es que ellos salgan de la universidad con unas categorías de interpretación mucho más amplias que le permitan decodificar eso que está pasando en los barrios, en los parques, etcétera, etcétera. El deporte es llamado a ser un interlocutor fuerte en los procesos de conciliación, de reconciliación de los insurgentes con la sociedad, ¿no? El deporte es un mediador para la comunicación, es un mediador en la necesidad de interacción con los demás e interacción en franca lid, ¿no? Hablando de la posibilidad de tener otros nuevos lenguajes, de una rivalidad consensuada, con reglas, con miras de querer unirse como amigos más allá de la guerra, ¿no? El deporte en este momento es el llamado a montar espacios nuevos, a abrir nuevos espacios de interacción y de reconciliación, como lo decía al principio, pero visto desde otros elementos.